Boca perdió 1 a 2 con Lanús en la Bombonera. La verdad es que hoy hay jugadores que podían tener excusa, como el Pulpo González también. Sebastián Villa que volvió a jugar, viste, otra vez, que sigue retomando, ¿no? El Pulpo que creo que es uno, creo que es su primer partido como titular. Maroni que evidentemente sigue jugando donde no encaja. Y Zárate. Zárate que también volvió a jugar luego de mucho tiempo. Ahora, eso no cambia, ¿no? Más allá de estas excepciones, la mierda de partido que vimos hoy. Es decir, el primer tiempo es un primer tiempo malísimo, espantoso realmente. Aún encima, individualmente, el partido de más. Bueno, si bien yo sé que él se esfuerza, pero el primer tiempo no fue nada bueno, evidentemente, y sé que le van a culpar. De hecho, ya cuando estábamos ahí en redes sociales, ya veíamos una ola de insultos a más. También a Jara, ¿no? Que bueno, sí, evidentemente no han sido sus mejores días. De hecho, Jara tuvo que salir, inclusive. Por lo cual, no ha sido la mejor de las noches para ellos, ¿no? Evidentemente. A diferencia de lo que muchos ponían, para mí Zambrano, pese a todo, no lo hace tan mal. De hecho, lo venía haciendo bien en el partido, pero bueno, ya sabemos. Realmente el segundo tiempo fue mejor, tanto por intensidad, pero claro, vas poniendo 2 a 0, solo faltaría que no tuvieras intensidad en la Bombonera, ¿no? Hoy Boca podría haber empatado tranquilamente, ¿no? El empate creo que hubiese sido lo justo para el partido. Pero bueno, lamentablemente Boca se complica, ¿no? De 6 puntos, puntaje ideal. Hoy podríamos tener 12 puntos ya, clasificados, ya tranquilos. Y no, hay que sufrir. Hay que sufrir y no vaya a ser que nos quedemos eliminados también, como creo que hoy le pasó a Racing, ¿no? Con la victoria de Unión, creo, ante Arsenal. Entonces, no estamos bien, ¿eh? Para nada bien. En un rato juega River, ¿no? Que posiblemente gane, porque evidentemente en River sí se toman los partidos en serio, ¿no? Como hoy, que la verdad, ¿no? Lo del primer tiempo, la caminata que se pegaron. Por un momento pensé que le estaban haciendo la cama a Russo, porque realmente yo me preguntaba, pero ¿qué carajo están haciendo? Más allá de que arrancó bien, pero a partir del minuto 20 yo la verdad me empecé a quedar con una cara de imbécil tremendo al ver el partido. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? Esos errores, esas fallas, esos errores que seguimos cometiendo en ataque. En el segundo tiempo mejoró y evidentemente el arquero de Lanús se clavó un partidazo, sí. Pero no podemos regalar 30 minutos, básicamente media hora de partido. Un partido de 90 minutos, regalamos 30 minutos. Es un montón. Es un montón. Y al final Boca descontó, gol de Guanchope, bien por él, pero. Y López tuvo una espectacular en el final que también le atajaron. Boca tuvo chance en el segundo tiempo, sí. Y el empate hubiese sido lo justo, pero. También no te compliques solo, ¿eh? Te la buscás solo, ¿eh? Te complicás solo. Lo de Talleres yo ya lo dije. No era para tanto porque era la primera derrota, pero lo de hoy. A ver. Lo de hoy no tiene excusa. Y más allá de la plantilla, del plantel, de que es un equipo secundario. A ver, el equipo secundario de Boca hoy era mejor, línea por línea, era mejor que Lanús. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Con lo cual, la excusa esa del 11, ¿viste? No va, porque la calidad de los jugadores de Boca, que siempre se dice, ¿no? Pero Boca tiene dos planteles, que básicamente sí los tiene. No sirve esa excusa tampoco hoy. No sirve, al menos ese verso de la alineación, no. Hoy no va. Para nada. El partido de Zárate estuvo bien, dentro de todo creo que cumplió para lo que se puede esperar de un jugador que volvió a jugar luego de tantos meses, no sé por qué. Bueno, lo hizo bien, más allá de por ahí una gambeta de más que siempre hace, siempre mete show, pero de igual forma el partido, insisto, el primer tiempo no es aceptable. Ya en el segundo tiempo tuvieron la reacción típica de ir al ataque. Lanús encerró y bueno, parecía que Boca dominaba el partido, pero en realidad en el primer tiempo Lanús lo hizo mucho mejor que Boca. En la Bombonera en encima. Más allá del público y todo, pero a ver, tenés que tener un poco de sentimiento de localía, ¿no? En fin. Nada más, nos vemos en la próxima. Y veremos qué pase, ¿no? Pero de momento. Ah,
Sí, salimos campeones hoy. Nos dieron la copa esa hoy temprano. Bueno, capaz que por eso, ¿no? Salieron diciendo, hoy juega el campeón, hoy juega el campeón. Bueno, me imagino el titular que tenía, ¿no? Hoy ganó el campeón. Ah, no, para nada, cierto, que perdimos. Gracias.